vamos un poco. Hola, ¿qué tal? Las buenas tardes. Sí. Ahí hay muchos amigos conectados. Esto empieza a subir como de espuma. Beatriz Shin está con la boca muy abierta, pero lo he logrado. Miren, señores, yo les digo una cosa. Cuando yo digo algo, así lo cumplo. Yo he tenido que andar marianao completón. Con un sol. Miren cómo se mueve el clima en La Habana. Hay un sol, Rusito, ya que te veo conectado. Pero yo, mira, tengo protector solar. Tengo sombrilla, ha sido un día estupendo, he tenido que caminar muchísimo, he tenido que preguntar, los habaneros no saben dar direcciones, me mandan para un sitio, termino en otro, en fin. Pero esto ha valido la pena porque yo he llegado hasta el parque de 39 y 92. Ay, yo no sé, yo lo voy a preguntar ahora mismo a este entrevistado que yo les traigo, porque desde ayer que yo conocí su historia, yo lo estaba anunciando. Resulta que ustedes saben que ahora mismo en las redes hay muchísima polémica con este artículo que salió en tremenda nota, porque hay que darle el mérito a este grupo de periodistas que hace un tremendísimo trabajo, y también a mi amiga Claudia Padrón Cueto, que fue precisamente la periodista que contactó con este pastor que está acá con nosotros justo ahora, y bueno, que también, pues por supuesto que dio a conocer su historia, y ahora esta entrevista de Claudia se ha hecho viral en las redes sociales, en muchísimos medios, pero siempre hay que decir que este pastor se ha hecho viral por la entrevista de Claudia que la hizo ella. Y yo he llegado hasta su casa, hasta su templo, lo logré. Y él está ahí porque es muy joven, él tiene solamente 27 años y va a empezar a darnos muchísimas respuestas. Yo lo siento mucho, ya yo se lo dije a él. Yo tengo muchísimas dudas. Estos amigos que están sumados a la directa van a tener muchísimas dudas también. En primera, porque se ha hecho viral más que todo, porque él puede tener su ideología, ya nos contará. Pero él dijo, o a lo mejor se expresó mal, ya él nos dará respuestas, que él curaba la homosexualidad y que recargaba los teléfonos. Yo lo primero que le dije cuando lo empecé a entrevistar fue: no tengo saldo, ¿qué vas a hacer conmigo? Pero bueno, no te rías, sabes que te lo dije. Pero bueno, él dice que él no juega con ciertas cosas. Vamos a ponernos serios. Él nos va a dar muchas respuestas y yo quiero saludar a estos amigos que están conmigo. Esto subió como la espuma y quiero que sigan compartiendo, porque desde Paparazzi en exclusiva tendremos respuestas. Ya te voy a poner, hay muchísimos amigos conectados y yo creo que se iban a imaginar otro tipo de persona. Por ejemplo, yo no había visto tus videos. Te dije que te conocí básicamente por este escrito que sacó Claudia, aunque tú me cuentas después que tienes hasta canal en YouTube. Y yo te imaginaba de otra manera. Cuando yo pensaba en ti, te juro que para nada, en primera no sabía que tenías 27 años, luego que leí el artículo de Claudia, vaya, como que traté de imaginarte, pero nunca nada que ver con esto, señores. Miren, tiene 27 años. Él va a hablar de, nos va a hablar de él, nos va a hablar cómo llega a ser pastor. Nos va a hablar de todo lo que nos quiera hablar. Mira, yo no sé ni por dónde empezar. Preséntate. Preséntate tu nombre, de dónde eres. Haz un poquito de historia sobre Adrián Pose. Y después empezamos a hablar de las ideologías, de todo lo que tú has hecho acá en La Habana, okay. De todo lo que ha sucedido. Ok, bueno, muy buenas tardes. Dios le bendiga mucho a todos. Un privilegio estar acá en Paparazzi Cubano. Saludos a todos. Mi nombre es Adrián Pose, tengo 27 años, soy casado. Tengo dos niños varones, uno de 4 años, otro de 1 año y medio. Yo no nací siendo cristiano. Mis padres desde niño me inculcaron la religión yoruba. Yo era hijo de Leguá. Mi papá era palero, mi mamá era espiritista. En nuestra casa, que se puede ver si quiere... Tienes que hablar alto, los amigos están ansiosos y dicen que no se oyen. En nuestra casa, que está allá, la que está de 2 plantas alta, es la casa de mis padres más bien. Ahí, eso era un centro de brujería antes. Aquí todos los vecinos pueden dar fe de esto. Era un centro de brujería, de santería, donde venían gente, hacíamos fiesta de santo, fiesta bembé, de cajón. Pero cuando Jesús llegó a nuestro hogar, todo cambió para siempre. Nosotros botamos 3 vagones de brujería entre palo mayor. Mi papá era palero, mi mamá era espiritista, como lo dije. Mi papá era tatanquisi, era padrino incluso de gente. Él rayaba a otros, él estaba rayado y él rayaba a otros. Es decir, es imposible para alguien que nació en el mundo de la brujería, y por eso que más del 75% de los cubanos practican la santería. Es imposible ser ateo, porque todo el que está en ese mundo sabe que hay un mundo espiritual real. De hecho, el palero y los que me están viendo me dan fe de esto.
trabaja netamente con demonios. ¿Y usted yo trabajaba con demonios? Con eso. Ajá. Siete rayos, zarabanda. Pero cuando Jesús llegó a nuestra casa, todo cambió. Mi papá tenía toda su prenda de palo, etcétera. Teníamos los eleguas, los guerreros, todo. Pero la Biblia habla de que hay un Dios real, un cielo, un infierno. Hay un diablo real. Y Jesús dijo que el diablo es padre de mentiras. El que mejor sabe mentir se llama Satanás. Y él se disfraza de personajes de la Biblia y hace que la gente venga a esos personajes, cuando el único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. Jesús dijo que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a Dios el Padre sino por mí. Así que ese fue nuestro pasado hasta los 17 años. Cuando yo tuve un encuentro con el Señor Jesús, Él cambió mi vida, me transformó, me perdonó mi pecado. Discúlpame. Cuando hablo de un encuentro con el Señor Jesús, no hablo de que lo vi literalmente, sino simplemente que le abrí mi corazón, Él entró. Básicamente eso, como todo cristiano evangélico. Ayúdame, Freud. Digo, yo tengo dudas. Tú me haces la historia y vamos hablando poquito a poco. Claro. Eras palero, entonces si a los 17 años entonces tienes este encuentro con Dios, con Jesús, ¿desde cuándo, o sea, tú practicabas la religión yoruba? Desde que nací. Desde que yo recuerdo que nací, estábamos en ese mundo. A ver, yo era, y todos los que me conocen del barrio, de los que estudiaron conmigo, lo saben. Yo era el líder de lo negativo, del bullying, en cada aula, en cada grado que yo caía. De hecho, en octavo, yo fumaba y tomaba, escondido de mis padres, por supuesto. ¿En octavo grado? Voy para allá. Es que estoy ligando dos cosas a la vez, no he terminado con una y voy para otra. Dale, tenemos tiempo. Claro que quiero entenderte. Cuéntame. Yo fumaba y tomaba desde los 12 años. De los 12 años fumaba y tomaba hasta los 17 que me convertí cristiano. Era el líder de lo negativo, de tal manera en cada aula que en octavo grado me botaron y amanecí en noveno grado en otra escuela. Porque estaba tirando fósforos encendidos en el aula, por poco quemo el pelo a una profesora. Era horrible aquello. Es decir, eras un pecador. Exactamente. Eras un tremendísimo, pero bueno. Exacto, pero al extremo. En este caso, al extremo. ¿Tú crees que Dios se te presentó básicamente por tus pecados? ¿Qué tú piensas de esto? ¿Cómo puede cambiar la vida de alguien así tan de repente, por decirlo de alguna forma? ¿Qué tú piensas? Eso fue precisamente lo que hizo. Porque le fue muy curioso el ver a su hijo, que siempre decía malas palabras, que era mujeriego, fumador, tomador, fiestero, violento, practiqué taekwondo desde muchacho hasta la cinta roja. Y todavía sabes, ¿no? Sabes aún. ¿Para qué hablas de eso? Pero bueno, la esencia, violento, etc. Y cuando Jesús llegó a mi vida, que ellos veían el cambio en mí, mi pasión por Dios, ellos empezaron a ver el cambio ellos mismos, dieron por curiosidad, vamos a ir a la iglesia. Y empezaron a visitar, y hasta que ellos se convencieron por ellos mismos. ¿Tú eres nacido aquí en La Habana? Yo soy nacido en La Habana 100%, en playa. ¿Dónde naces aquí en La Habana? ¿Vivías, o en sea? En 1984. ¿Puedes decir la dirección 6 de este lugar? Ay, discúlpame, sí, estoy perdida. Calle 92, entre 39 y 41, Santa Felicia, Marianao, La Habana, Cuba. Señores, y lo mejor que tiene esto es que en la esquina de su casa hay unas antenitas bestiales con una conexión nítida y estupenda. Yo me estoy aquí tostando, pero no pasa nada. Seguimos conversando porque es que lo quiero entender. Vamos a continuar. Ya cuando te insertas como tal a la religión evangélica, al cristianismo, a cuántos sinónimos no pudiéramos emplear, ¿cómo tú empiezas a hacerte popular? Porque yo tengo entendido que tú te me difundes hasta en el paquete. Es decir, la publicidad es bastante importante. Y yo quiero que tú me respondas por qué le das importancia a la publicidad. Y quiero que también me digas estos inicios, cómo fueron en tu carrera, en tu vida. ¿Cómo tú lo llamas? ¿Es una carrera? ¿Eres pastor? O sea, llamado. Hay una diferencia muy grande entre una profesión, entre una carrera y un llamado. Una carrera se estudia. Es natural, pero un llamado es Dios quien te llama y es algo sobrenatural. Ajá. Y Él te empodera y te envía y te comisiona para hacer sus obras. Es lo que justamente sale en la Biblia. Jesús comisionó a sus 12 discípulos y los envió a sanar enfermos, a echar fuera demonios, a liberar a los que están cautivos por demonios. Es realmente, y dice la Biblia, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. El mismo Jesús que sanaba ayer, sana hoy y está vivo. Como siempre le explico a los amigos, yo no comencé en el paquete, es decir, comenzamos nada, solamente hace como un año, más o menos dos años, en el 2017. Justamente después de haber tenido una experiencia con la persona del Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, del Dios Trino. ¿Es cierto que se te apareció y te llenó de oro? No, a ver, no fue así. ¿Qué pasa? Que quizás por equivocación se mezclaron dos acontecimientos en uno solo. ¿Pero el oro estuvo presente? Mucho después. ¿Mucho después? Es decir, tres meses después. ¡Wow! Comenzó a suceder después de esta experiencia con el Espíritu Santo. Ajá. Tuve una experiencia con el Espíritu Santo que Él me bañó con su presencia, no fue con oro específico.
específicamente, quiero aclarar esto, sino con su presencia, su gloria. Estuve casi que un minuto sin respirar, encogido bajo su gloria. A partir de ahí comenzaron los milagros sobrenaturales. 3 meses después comenzó a suceder señales y prodigios, no solamente sanidades, sino a aparecer oro en polvo sobre la gente, sobre la Biblia. Puedes Pero oro, oro, canal, oro, oro. 100%. Ay, señor, oro. Puedes visitar nuestro canal en YouTube, Pastor Adrián Posse, y el otro, Casa de Gloria TV, lo sobrenatural de Dios en Cuba. ¿Por qué estamos apasionados, Giselle, con la publicidad? Muchos. No, pero es que el oro no me quedó claro. No me dijiste bien del oro. ¿Cómo cuando la o sea, los periodistas, los sí. videos que tú has subido, se ve un polvillo amarillo. Justo, sí, ¿será justo. O es que yo soy media daltónica? Justo después de la experiencia que tuve con el Espíritu Santo en septiembre de 2017, en el evento de milagros que promocionamos por el paquete, que fue 1, 2, primero, 12, 3 de marzo de 2018, en la tercera noche fue cuando cayó el polvo de oro por primera vez, o no por primera vez, sino tiempo atrás. La primera vez que cayó en la iglesia fue en el 2014, recién fundada la iglesia. La iglesia no se fundó, quiero aclarar esto, hay algunos errorcitos quizás, equivocaciones de fecha, no ¿sí? se fundó en el 2016, se fundó el 7 de septiembre de 2014, eso está en nuestra página de Facebook, en nuestra historia, y sale. Pero mira. Y ahí por primera vez cayó el polvo de oro sobre una mujer, está filmado también en Facebook, en el canal de YouTube. Pero no lo vimos más hasta ahora, que no ha parado como una ola. Pero ese oro que cayó, ¿qué hicieron con él? Es decir, estoy hablando de polvo, en polvo. Es algo que desaparecía. A ver, es tangible, pero se va obviamente cuando te bañas. Es algo físico. Ah, se quedó en el cuerpo de las personas, en el piso no. A ver, cae en la Biblia, en las personas, a veces en las ropas, a veces en las casas. Pero en el piso, o sea, nunca podrías recoger ese oro para llevártelo, ni tenerlo, no, ni no, hacerte, no, darte no. un bañito con oro o algo no. No. Ay, no, disculpa, yo te hago preguntas, yo me gustaría saber. Claro, claro. Vamos a seguir conversando. Entonces, ¿te empiezas a ser famoso básicamente por la publicidad? ¿O es que los testimonios de estas personas, que ya saliendo del tema del oro, empiezan a hacerse virales? Porque me han contado o he podido ver que tú has curado a ciegos, que tú has curado el cáncer, que tú has, bueno, hecho una cantidad de cosas, te ha curado la homosexualidad. En primera, me interesa el tema de la homosexualidad porque tengo que decirlo en vivo o en directo. Mis mejores amigos son homosexuales. De hecho, alguien decía que todos éramos bisexuales, pudiésemos ahí tener un debate interesante. Pero yo no sé en primera por qué tú, es cierto, a ver, vamos por parte porque no puedo hablar por ti. ¿Tú piensas que la homosexualidad es una enfermedad? 100% que no. Claro. ¿Pero que cómo? No. Ah, ¿no piensas? Claro que no. No es una enfermedad. Una enfermedad. ¡Wow! Voy ¡qué alivio! ¡Qué bien! Voy por allá. Mire, empezamos bien, cuéntame. Sí, mire, mire. A ver, cuando, ¿qué pasa? Que el cubano, y yo sé que es parte de la labor periodística dar la nota y el título más llamativo, obviamente, para ganar más vistas, etcétera, y eso es algo muy positivo. Ahora, ¿qué sucede? Que el cubano está adaptado a ver a la persona que es curandera, que cura, en realidad, el curandero, el brujero, en este caso, alero. No es él directamente, sino es una entidad espiritual a través de esa persona. Ajá. Que se deja usar por esa entidad espiritual para, en este caso, hacer brujería, etcétera, etcétera. Lo mismo con los cristianos. Nos dejamos usar por el Espíritu Santo, quien es, quien está aquí en la tierra, continuando las obras de Jesús. Entonces, ¿tú no crees, o sea, que la homosexualidad sea una enfermedad? Vos pareja. Ah, no, eso está no, bien. Eso no es una enfermedad. No, es que la Organización Mundial de la Salud ya hace mucho tiempo. En el año 97. Exactamente, decretó que no era una enfermedad. Pero entonces, ¿qué tú piensas de los homosexuales? Porque yo leí que tú curabas homosexuales porque estaban llenos de demonios. ¿Por qué un homosexual pudiese tener demonios? En primera, todos pecamos de una manera o de la otra. ¿Qué piensas tú sobre eso? Cuéntame. Vos, Prea, así como la amargura no es una enfermedad o el no perdonar a alguien cuando te hiere, te ofende, no es una enfermedad. Sin embargo, la Biblia te dice... Jesús dijo, si tú no perdonas a quien te ofende, mi Padre en los cielos, que está en los cielos, no te perdonará. Y también dice que se le da lugar a los demonios para que vengan y opriman a esa persona. En unos minutos voy a compartir y voy a hablar acerca de los tres niveles de influencia demoníaca, lo que habla la Biblia claramente sobre eso. Tres niveles en los cuales los demonios influencian sobre un ser humano. ¿Cuáles son estos niveles? No sé. No. Para allá, una cosa a la vez, vamos a terminar con el detalle. Ay, es que quiero hacerte tantas preguntas. Ay, Dios mío, yo me siento llena de preguntas. A ver, cuéntame, pero dicen los amigos, los seguidores de Paparazzi Cubano, que no, que hay muchos aquí que son ateos. Ellos dicen que no quieren que te pongas a darle sermones.
Entonces él te nos tiene que contar desde su perspectiva. Vamos a dejarlo, no me lo sofoquen. Que miren para allá, él siempre anda con sus camisas y hay tremendo calor y yo también me estoy insolando. Entonces vamos a dejar que él nos cuente cómo tú te ríes. ¿Por qué te da risa las cosas que yo digo? Yo sé que soy chistosa, pero ¿por qué te da risa? Porque usted mismo me sugirió que tirar la camisa. Te tengo que echar para adelante. Lo siento, folks. I'm sorry, folks. Tengo que sabía, sabía. ¿Por qué me estás tirando? No, yo no te... No, mira, fíjate, fíjate. Vamos a poner los puntos sobre las i. No podemos tirar. Decían una y otra vez que tú siempre andabas con las camisas. Y yo te encontré con un pullover y gorra. Para los cultos, los servicios, yo entonces, ya está, vamos a aclarar esta duda. Nunca usas camisas en otro momento. Claro, solamente no. En los cultos. Y más con el calor este que hay. Ay, claro. Yo, pero si tú eres un muchacho normal. Obviamente, soy un millennial. ¿Eres un qué? Un millennial. Oh, genial. A ver, claro, vamos a seguir por partes. Yo nací en el año 91. Y bueno, yo nací en el 92. Estamos ahí, estamos en sintonía. Seguro. Ven acá. Entonces vamos a seguir con lo que estábamos hablando de la homosexualidad. Okay. Ya, aún así tienes algunos seguidores en el que van, que asisten al culto, que... le ha sacado estos demonios, vaya, por manejar tus códigos, que le ha sacado estos demonios y que están curados. Estoy manejando tus códigos así. No están así. ¿Me permite explicarme? Voy para allá. Miren, en primer lugar, yo no curo nada a nadie, a no ser que me den una jeringuilla y aún así no sé ni inyectar, jamás en la vida lo he hecho. Nada más quizás de untarla a mis niños un poco de cremita, etcétera, cuando se caen. Pero más nada, yo no sé curar nada, ni curo a nadie. Entonces, ¿qué si hace Dios? Yo sí sé que Dios transforma a la gente, como lo hizo conmigo. De alguien que era mal hablado, violento, fumador, tomador, etcétera, mujeriego. A alguien que ama a Dios con todo su corazón y que le ama a ustedes que me están viendo. Entonces, hay un precio muy grande a pagar, le dijo Jesús, y es la difamación, la persecución, la malinterpretación. Entonces, realmente, yo no curo homosexuales, quiero dejar bien eso en claro. No, hay muchos amigos que sí quieren saber qué piensas sobre la homosexualidad. Creo que lo estás diciendo, pero bueno. Es que, si me permite fluir, voy a explicar todo el concepto, nuestra posición como cristianos acerca de la homosexualidad. Ajá. A ver, nosotros los cristianos, cada ser humano Dios lo creó libre para pensar, libre de pensamiento. Pero Jesús dijo, la Biblia dice, no todo, yo soy libre de hacer todo, pero no todo me es lícito. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, creemos que la Biblia es la palabra infalible de Dios y por ella regimos nuestra fe. Ahora, la Biblia habla una y otra vez en todo lugar acerca de lo que es el pecado en general. Y habla el pecado, por ejemplo, de juzgar, de criticar, de condenar, y eso está muy mal. De hecho, nosotros amamos a los homosexuales, amamos a todos, amamos al ladrón, al que dice malas palabras. De hecho, son mis amigos en Facebook, todos los que pueden ver. De hecho, yo soy parte del grupo La Intolerancia No La Toleramos. Le mandamos un saludo a la gente de La Intolerancia No Toleramos, a mi amigo Daikel, el creador, junto con otros más de La Intolerancia No Lo Toleramos. Si me están viendo, saludos a todos los administradores. Son mis amigos y me han hecho memes burlándose de mí y yo los amo y lo que hago es... tenerlos acá del lado mío porque los amamos, Jesús los ama y yo también. Bueno. Jesús me amó a mí. Entonces, nuestra posición sobre el homosexualismo es que es pecado delante de la Biblia. La Biblia declara que eso es pecado delante de Dios. Simplemente eso, Dios ama el pecado, pero no está de acuerdo con las prácticas. Nos ama demasiado como para dejarnos en la misma condición. Ahora, nosotros no hacemos proselitismo en el sentido de decirles a los homosexuales, tienen que venir obligados a la iglesia. Nosotros simplemente ponemos en el paquete, ven y recibe tu milagro, sobre todo físico. Algunas personas que tienes como seguidores y que vienen a tus cultos, sí se han acercado porque piensan que están llenos de demonios por ser homosexuales, por preferir una orientación sexual. No, simplemente visitan por curiosidad, Dios los toca, los transforma y dicen, cambié mi mentalidad, cambié mi visión, cambié el deseo, todo. Y de hecho, tenemos algunos casados ya. Ay, bueno, pero yo pensé que tú ibas a decir casado con esposas. Con su esposa, transformado, como siempre le digo a la gente, no estamos en el medio. Pero transformados por su decisión. Obviamente, no estamos en el Medio Oriente, esto no es el Islam, ni el yihadismo que te ponemos una soga al cuello, dale, conviértete de homosexual a heterosexual. No, esto no es obligado, esto es voluntario, amigo, esto es una simple iglesia como cualquiera. Donde en todas las iglesias hay personas que han sido homosexuales, hoy en día están casados, lo que no se ha hecho viral simplemente. Esto no es nada nuevo. Mira. Así de simple. Los amigos están diciendo que en realidad no crean que esto sea de verdad. O sea, como no van a creer. A ver, mira, Elian Dino, Raúl Cabrera, este chico
Es un pastor que tiene 27 años, que vive en Marianao. Este pastor ahora mismo es viral en las redes sociales, pero además tiene un canal en YouTube. ¿Desde cuándo ya tú tienes este canal? Si le digo, no recuerdo ahora, si es 2017, 2016, ahora mismo no recuerdo, no tengo la fecha exacta. Vamos a seguir conversando. Ya creo que el tema de la homosexualidad podemos resumirlo en que no curas, no Yo crees no que la homosexualidad sea una enfermedad. Claro que no. En lo absoluto lo es crees. Es una decisión de la persona. Y tienes algunos seguidores que sí, ya hoy por hoy están casados, o sí, sea. Simplemente eso. Lo que pasa es que al hacerse nota amarilla o roja, qué sé yo, los términos periodísticos, le dicen, wow, este pastor es que anda. No, ustedes no me conocen. Nosotros amamos a todos, amamos a los homosexuales, no rechazamos a nadie, todo lo contrario. Nosotros desde nuestro púlpito, plataforma, insistimos a la gente de que tienen que amar a su vecino, como quiera que sea su preferencia sexual. Ahora, de precisamente ese amor y ese servicio y esa amabilidad es la que atrapa el corazón de las personas y los ganamos para el Señor. Básicamente ese es nuestro trabajo, más nada que eso. Wow. Para lo que sí somos, así como somos de amigables y amorosos, somos fieles también a nuestras convicciones, lo que dice la Biblia. Pero aún así, ¿nunca has tenido la oportunidad de que un hétero te visite y que entonces quiera ser homosexual, que tú lo conviertas a ser homosexual o a ser bisexual? Esa pregunta la veo desde mi punto de vista ilógica, porque porque todo el que va a una iglesia, sobre todo como a nuestra evangélica, sabe que nos regimos por la palabra de Dios. Y sabe que los cristianos, y más aquí en Cuba, que hemos estado en contra de la aprobación de matrimonio homosexual, y le voy a explicar más allá que sí, eso. Sí, vamos a hablar de eso también. Voy a sobre eso. ¿Por qué los cristianos estamos en contra de ideología de género? Es más allá que el tema de que si es pecado o no. Voy por allá. De hecho, mucha gente que no son ni cristianas están en contra de eso en el mundo entero. Busque por Facebook a Jordan Peterson. Busquen Ben Shapiro, judío, no es cristiano, es judío. Jordan Peterson, unos cuantos más que hablan contra esto en Estados Unidos. De hecho, Jordan Peterson es ateo. Y psicólogo. Ajá. Búsquelo, googleo. Aquí el hermano de él también está por acá, pero él no quiere salir. Ahora, le voy a explicar algunos argumentos básicos sobre Ajá. que tenemos contra esto. Y también me explicas qué es lo que crees que sea un pecado. O sea, háblame un poquito sobre eso también. Sí, una cosa le vamos a llamar. Dale. Nuestra posición ante la ideología de género es que, por ejemplo, los casos que han pasado, como si mal no recuerdo, en Argentina, lo de la lucha, eso. En Argentina. Atletas, Agustín Laje, es Ajá. otro también, lo pueden buscar, viral también, Agustín Laje, Nicolás Márquez, googleenlo esos nombres, abogados, etc. Ahora, por ejemplo, el caso de que un hombre, un transexual o un travesti, no recuerdo específicamente, se cambió su carnet de identidad y entonces él era luchador o algo así, y tuvo que luchar en el equipo femenino, o UFC, no recuerdo ahora la noticia, googleenlo, eso está por las redes. El hombre golpeó tanto a la mujer, porque es un hombre, pero estaba en el peso, que le rompió el cráneo. Y la mujer dijo, bueno, como él le dio él, ya, imagínate. Es decir, la otra mujer defendió al otro. Y es decir, hay muchas lagunas en esta ideología. No tenemos ningún problema. Ya dijimos, cada cual es libre de pensar y respetamos 100% eso. Ahora, cuando el Estado quiere imponer a limitar mi libertad religiosa de pensamiento, así como ustedes son libres, amigos, yo soy libre de mi religión y de mi pensamiento. Quieren limitar, por ejemplo, en nombre de la no discriminación, quieren limitar mi libertad de expresión. Es decir, que una persona tenga su carnet de identidad siendo hombre como la de una mujer, yo no puedo llamarle a ese hombre que es como mujer, llamarle señor o compañero, porque eso en Estados Unidos se llama las microofensas. Ajá. Y lo no, en Estados Unidos está pasando eso hasta el día de hoy. Y multan a la gente por las microofensas. Es decir, mucho sentimentalismo no científico y no. Es decir, esta es estrategia de los demócratas en este sentido para ganar votos, etcétera. Eso es otro tema. Pero la esencia de que hay muchas lagunas en esto y el matrimonio homosexual incluye más que simplemente el hecho de casarse. Si fuera nada más casarse, no hay problema, son asuntos de la persona. Pero incluye, por ejemplo, la adopción de niños. Y un niño perdió a su papá y perdió a su mamá. No perdió a dos papás ni a dos mamás. Perdió a un padre o una madre. Si usted tiene, si usted se crió, y me imagino que la mayoría, que el 100% seguro, el 90 y pico por ciento, se crió
con su papá o su mamá, o su papá solamente, pero sabía que tenía una mamá, o viceversa. Ajá. ¿Usted aconsejaría a cualquiera seguro de que ojalá y este que niño que nació sin padre y sin madre tuviera un padre y una madre, supiera lo que es jugar fútbol ese niño con su papá, ¿sabe? En ese sentido, y supiera su mamá lo que es la ternura, es decir, en el otro sentido extremo, ¿ves? Porque es el más fuerte de cada uno. La madre es más tierna generalmente, el padre es más... Usted desde su culto, entonces, como tal, estuvo todo el tiempo en contra del matrimonio igualitario, eso es retórica. No es decir... mi culto. Yo no tengo que ir al culto para estar en contra de eso. Desde aquí le estoy diciendo 100% en contra. Ahora mismo hay muchísimos amigos conectados que lo siguen usted. Ahora mismo en esta directa hay muchísimas personas que lo están apoyando, incluso muchísimas personas que me están diciendo que no estoy sabiendo enfocar las preguntas porque usted no cura nada, sino el Espíritu Santo. Exactamente. ¿Qué me dice de eso? Porque bueno, teniendo en cuenta que nunca he participado en ningún culto de este tipo, no he visto cómo pudiera llegar a ser más allá de que ya he conocido alguno de sus videos. Cuénteme. Sí. Jesús dijo en Marcos capítulo 16, versículo 16, 17, 18. Dice por allá: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dijo Jesús, pondrán sus manos sobre enfermos y estos sanarán. Echarán fuera demonios. Son señales de que Jesús es real y Jesús está vivo. Dice la Biblia: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús. Si esto fuera una muela simple nada más, les doy la razón. Pero vaya a nuestros canales de YouTube, vaya a nuestra página oficial de Facebook y verá que son más de 300 videos de milagros, sanidades, curaciones desde niños, jóvenes, mujeres, ancianos, mujeres estériles que hoy ya están embarazadas, otras han parido, gente que le han faltado órganos y Dios le ha creado órganos. Ejemplo, dos niñas, esto ocurrió dos ocasiones, dos niñas tuvieron el mismo padecimiento, le faltaba la cabeza del fémur y Dios le creó la cabeza del fémur. Y la pierna creció ante todo. Se hizo la placa y estaba el hueso creado. Hay una línea que el diablo en la brujería no puede pasar, porque quien opera en el palo, y los paleros lo saben, son los demonios, no puede pasar. Y es la línea de lo creativo, de crear cosas de la nada. Solamente Dios, el creador, puede crear algo de la nada. Entonces, ejemplo, por ejemplo, gente, una mujer le faltaba el ovario derecho y Dios se lo creó. No solamente Dios se lo creó, sino que tenía con los papeles del ultrasonido. Y el que Dios le creó era más grande que el que ella tenía. Por ejemplo, una niña que tenía un fémur más corto que otro, ante las cámaras creció el fémur. Busquen la página de Facebook. Yo le voy a ser sincera y bueno, estábamos conversando. Sordos, discúlpeme, sordos enseñando el carnet de Lanzoc. Como siempre digo a los periodistas, vaya, entrevístenlo a ellos. Ahí está su teoría. Pero muchas personas creen que usted es, que es cierto y bueno, vamos a tratar de aclarar todo lo que podamos aclarar. Claro. ¿Qué usted opina cuando yo le dé cuento que muchas personas dicen que usted paga para que, o sea, se diga en las redes este tipo de testimonio? ¿Qué usted piensa sobre eso? Si usted es cubano, usted sabe que nosotros los cubanos hablamos todo. Si yo tuviera tantos millones de dólares, tantos miles de dólares, mejor lo invierto en un negocio que me va a dar dinero seguro. Entonces, ¿cómo yo voy a pagar mire mis videos, son más de 300 videos de milagros. Sería mucho dinero que usted tuviese que dar. Obviamente, o soy Illuminati o me paga los seguros, no sé. Luego me pague. Que después te ríes de mí. Un ejemplo lo pongo. No sé, me paga allá en la galaxia los extraterrestres. Un ejemplo lo pongo. Ajá. O simplemente realmente le pago a la gente para cuadrar esto. Pero al final van a hablar y me van a exponer mi farsa. Bien, si usa su inteligencia. No, yo le pregunto porque es que en realidad muchas personas sí preguntan cómo, claro, usted vive, de qué usted vive, si vive de esto, si ha hecho de esto un negocio. Es decir, disculpe y no se moleste, claro, conmigo, después dice que es, pero a ver qué me puede contar. Mire, toda organización sin fines de lucro recibe donaciones. Número uno. Ajá. Esas donaciones, además de para su labor y su función externa, también es para el sostén del funcionamiento interno, incluido salario de sus trabajadores. Lo que hacemos es bíblico y es normal y se hace en el mundo entero. Toda iglesia, sobre todo las iglesias que ya son grandes, como la nuestra que está empezando a crecer, se sostiene a sus obreros a tiempo completo. En este sentido, eso no es nada nuevo. Usted va a cada denominación, tiene sus pastores a tiempo completo. En este caso, su servidor está a tiempo completo para hacer esto mismo, en bendecir a la gente. Estamos para ayudar a la gente. Es decir, aunque salimos beneficiados monetariamente, entre comillas, ese no es nuestro objetivo. ¿Salen beneficiados monetariamente más o menos cómo? ¿En qué sentido? O sea, me estás diciendo que no sales beneficiado monetariamente porque te dan dinero a tus seguidores, pero bueno, obviamente tú como pastor, tú como... No vamos a decir la institución, pero ¿cómo tú puedes tener dinero?
a ver, a través de un salario fijo, obviamente, en la iglesia. Ajá. A medida que va creciendo, se va yendo el salario también. Y además, no, no soy el único, los trabajadores, líderes, trabajadores en la iglesia, centro de trabajo del paquete semanal. Además, usamos dinero para las misiones, cuando vamos a provincia, en el paquete semanal, cuando alquilamos uno que otro local, etc. Es para la obra, comprando Biblia, mantenimiento, sostén de la obra. Lo que toda iglesia hace, esto no es nada nuevo, amigos. Esto siempre ha sucedido. Lo que pasa es que como ahora me hice viral, ay, el pastor que vive a costa de esto. Pero esto es normal, todo pastor vive a tiempo completo. De hecho, nos regimos por la Biblia. La Biblia también habla, Jesús dijo, el obrero es digno de su salario, refiriéndose a los que predican a tiempo completo la palabra, y en este caso los pastores. Háblame de las recargas y háblame sobre sí. El machismo. ¿Te consideras un hombre machista acaso tú? ¿Qué me dices sobre eso? Para nada. ¿Para nada? Para nada. ¿No? Para nada, miren. Con respecto al título de que yo recargo celulares. No, porque yo no tengo saldo, te lo dije ya. Miren, miren. Es sencillo. Yo no le recargo el móvil a nadie. Voy para allá. Pero hay personas que sí han subido sus testimonios con recargas exactas. Sí, pero a ver, si me permiten fluir y explicar todo, vas a entender todo. Voy dale, cuéntame, cuéntame voy todo. Miren. Nosotros simplemente oramos por las personas por todo tipo de milagros, tal y como Jesús lo hizo. Ese es nuestro modelo. Jesús, en un momento, los discípulos no tenían cómo pagar el tributo al César, y Jesús le dijo a Pedro, echa tu anzuelo y el primer pez que saques, sacarás de ahí un estatero, una unidad de medida, una moneda bien cara, y con eso paga por todos nosotros el tributo. En un momento donde Jesús se llevó a la gente a un lugar desierto, donde estaban hambrientos, Jesús multiplicó los panes y los peces. Entonces, el mismo Jesús que hacía eso, que está vivo hoy, simplemente le pedimos a él que haga, además de milagros físicos, curaciones, también haga milagros financieros, sobre todo el cubano. Simplemente ofrecemos eso, nuestra fe. Así de simple, más nada que eso. Entonces yo no, ni le introduzco saldo a la gente pagándole tarjeta, móvil, etcétera, ni tampoco yo hago el milagro, sino que Jesús hace el milagro. No, me lo están diciendo aquí. Me están diciendo que esta muchacha de verdad que no están diciendo que yo, vamos a movernos para la sombra. ¿Tú quieres ponerte en la sombra? No, está bien, excelente. No, yo estoy bien también, me eché protector solar, pero bueno. Me están diciendo que yo no acabo de entender que no eres tú, que tú eres simplemente un instrumento de Jesús, de Dios, y que todo lo que te estoy preguntando no tiene respuestas en ti, sino que Dios te usa. Y que entonces, en ese sentido, hay muchos seguidores conectados acá tuyos. Y bueno, genial, un besote. Salud. Para todos les amo. Las personas que están conectadas, que están compartiendo, estamos aclarando dudas. Y discúlpenme, señores, esos amigos protestantes que no están de acuerdo con las cosas que estoy preguntando, yo también quiero entender. Claro. Entonces, no recargas. ¿Has tenido los testimonios de personas? Cuando yo leí ese título y vi la entrevista en América TV, yo lo que hice fue reírme. ¿Cómo que yo recargo móviles? No, pero este trabajo no es de América TV. Yo lo sé. Ahora el trabajo se ha hecho viral, pero este trabajo salió en tremenda nota. Y hay que darle mérito. Realmente te conocí por estos chicos. A ver, y vamos a seguir conversando porque quiero mucho contarte mucho más. Con respecto al tema del machismo. ¡Ay, el machismo! Sí, no me aclaraste. Sí, a ver, con respecto al tema del machismo. A ver, mire, mi esposo y yo somos uno. Tal y como dice la Biblia. Por esta causa dejará al hombre a su padre y su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Somos dos personas que somos un solo ser y estamos en perfecta armonía. Ahora, yo soy otro ser humano más que no está exento a malas interpretaciones. Entonces, eso fue lo que pasó justamente en esa entrevista. Hubieron detalles que se estaban preguntando. Oh, pero vamos a hablar sobre... Bueno, ok. No. Hubieron detalles que quizás se estaban preguntando que a nosotros no nos convenía en lo personal que saliera. Y entonces estábamos haciéndonos señas, más nada que eso. Y se interpretó como que yo lo que era un controlador, manipulador. Pero usted no puede juzgar a una persona por una conversación, por un artículo. Usted tiene que venir y conocerme. En realidad no, yo no te lo pregunté básicamente por lo que sucedía o por lo que yo pude llegar a leer. Yo no me quise ni sugestionar con lo que yo leí, no lo leí completo. Permítame decir eso. En nuestra iglesia, nuestra gente hace más milagro, por así decirlo, que yo mismo, que soy el pastor. ¿Por qué? Porque ese es nuestro objetivo. Jesús dijo, mayores obras que yo van a hacer ustedes que son mis seguidores, mis alumnos. Entonces, mayores obras que yo hacen la gente, ahí tenemos testimonios desde milagros creativos, Dios creando órganos. En las calles me refiero, ahí tenemos videos también, en las casas cayendo polvo de oro, en las calles sonando sordos, etc. Lo que Dios hace es tremendo. Y muchas de ellas, la mayoría son mujeres. Mujeres que sanan enfermos, echan fuera demonios, tal y como lo mandó Jesús en la Biblia. Yo no soy el único. Otro punto muy importante a destacar es que yo no soy el único pastor que Dios usa en milagros acá.
tristemente hemos perdido. En La Habana hay otros pastores. Nos hemos perdido la historia de la iglesia en Cuba por la ausencia de los medios de comunicación. Gracias a Dios que ahora tenemos las redes sociales, además el paquete semanal, cuyo centro, epicentro, está en Cuba, en La Habana, perdón. Entonces, muchos pastores por todas las provincias, sin mencionar nombres, porque son tantos que Dios usa en milagros, sordos, sanados, paralíticos, levantándose. No ahora, desde antaño, desde hace años, lo que esto no se ve ahora. Usted busque en YouTube. ¿Ha curado usted pacientes con cáncer de próstata? Claro, de hecho el primer milagro que vi fue ese, yo no tuve tiempo de contártelo ahorita. Justo con 19 añitos fui yo a orar por una persona en Punta Brava, su nombre es Mario. Fui a orar por una persona en Punta Brava y nos conocíamos desde antes, antes de ser cristiano, nuestra familia, nos conocíamos uno a otro. Yo era un jovencito de 19 años, él no tenía teléfono fijo, no sé si ahora lo tendrá en aquellos tiempos. Fui a su casa por fe, sin saber si estaba ahí, si no estaba ahí, etc. Pero sí sabía que estaba allá postrado, perdón. Ya que no, desahuciado en la casa, ya tirado a morir ya. El hombre era bien gordo, ya estaba bien flaco. Simplemente yo fui a ofrecerle mi fe. El hombre ni me hacía caso, estaba mirando el televisor en ese momento ahí recostado al sofá. Su esposa le decía, pero Mario, pero atienda a Adrián. Y yo ya desanimado. Y quiero enfatizar esto porque muchos piensan, bueno, si no es estafa, si no es un cuadro, entonces mente positiva. Pero no es el caso. Porque yo estaba bien desanimado y fue mi primer milagro, por así decirlo, el que yo hice. Pero es Dios, obviamente, quien lo hace. Y oré por él, desanimado, ni le impuse mano, oré por él así, Señor. Y a él le tenían escondido que tenía cáncer. Señor, gracias, bendícelo, Señor, sánalo de cualquier enfermedad que pueda tener, para ser ético y no decirle que tenía cáncer. Y me fui a mi casa. Como a los pocos meses me encuentro con la mujer y él, sano hasta el día de hoy. Dios lo sanó de cáncer de próstata. Eso es lo que hace Jesús, él está vivo. ¿Tú crees que todos somos pecadores, todos menos los que están en la religión evangélica? Es decir, ¿yo sería pecadora? Obviamente. ¿Por qué? Por allá. La Biblia declara, en Romanos capítulo 3, verso 23, todos hemos pecado, todos, y eso me incluye a mí, todos hemos pecado si estamos destituidos, separados de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. Ahora, ¿qué significa pecador? Esto es lo que significa, importante, querido amigo. Ajá. Significa una mala persona. Significa alguien que necesita el perdón de Dios. Le pongo un ejemplo. ¿Alguna vez usted, amigo, que me visita? Ya, yo sé que no quería sermón, pero estoy dando respuesta. No, porque me lo estaban poniendo ahí, pero hay muchos seguidores tuyos que dicen que... Pero estoy dando respuesta a la interrogante que me hizo ahora mismo. Sí. Usted, amigo, que nos está viendo, usted piensa que es una buena persona y seguro si lo conozco, yo opinaría 100% lo mismo de usted, porque es buen amigo, buen padre, buen hijo, buen etcétera, lo que sea. Pero usted alguna vez no ha mentido. De hecho, si es sincero, usted no hace más nada que mentir diariamente. Mentiritas blancas, rosadas, piadosas, lo que sea. Pero es mentira, en esencia. Entonces, si usted me ve a mí mintiéndole a un familiar suyo, ¿cómo usted me llamaría a mí? Me llamaría a mí un mentiroso. Justamente lo que usted es. Le estoy dando a entender con la ley de Dios de que usted no es tan bueno, ni yo tampoco. Todos necesitamos al Dios creador. Entonces, ¿alguna vez usted ha matado a alguien? Me diría enseguida que no. Algunos sí. Pero Jesús dijo, cualquiera que aborrece, que odia a su hermano, su semejante, es un homicida. Y él es el legislador quien nos va a juzgar. Entonces, en ese sentido, todos somos mentirosos, todos somos homicidas. No tenemos solución, querido amigo. Solamente dice la Biblia en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único hijo para que todo aquel que deposite su confianza en Jesús no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así de sencillo. En ese sentido, todos somos pecadores, necesitamos el perdón de Dios. Pero Dios te ama así, tal y como eres, y quiere restaurarte, bendecirte, sanarte. Bendición. Bueno, muchos seguidores me están diciendo que me arrepienta, que yo sí soy pecadora, que el que duda de Dios ya está pecando. Déjenme decirles que yo no soy cristiana, pero bueno, me crié en la religión católica y bueno, ok, son válidas mis preguntas y muchas las de otros amigos que están acá conectados. Dice que Dios está dentro, vamos a ponerlo en la sombra, ya basta. No. Sí, ¿cómo que no? No quiere estar en la sombra, si yo creo que esto está. Dice, mira Claudia. Claudia está conectada en la directa. Un beso para ti, saludos, Claudia. Aquí estamos entrevistando a este amigo. Dice por acá, Marta Salacedo, él dijo bien claro que Jesús sana. Él no se ha vanagloriado, porque ya les digo que hay seguidores que también, o sea, te apoyan a ti. ¿Cuántos seguidores tienes en tu canal en YouTube? Poquiticos, como veintitantos. Y te has hecho súper viral. Es decir, con respecto al tema de que yo estoy hambriento de fama, 100% estoy hambriento de fama, pero no de la mía, sino de Jesús. Le cuento un poco de mi historia y de mi pasión, dónde nació. Cuando yo tenía 10 años,
yo no era cristiano, yo era brujero todavía. Mi difunta, la primera cristiana, este detalle nunca lo he dicho en entrevista, la primera cristiana en toda mi familia, y la honro, honro su memoria, fue mi difunta abuela paterna, que ella era espiritista antes, brujera también, se convirtió en cristiana, murió en el 2012, pero ella sembró esa semilla en mí, yo teniendo 10 años, y me llevó a la Liga Evangélica de Cuba, iglesia que honro, donde nací, cerquita de aquí, honro al difunto pastor Alejandro Nieto, la pastora Álida León, quienes fueron mis pastores, les bendigo, les amo, gracias por todo su apoyo. Pero me llevó a esa iglesia donde estaba un evangelista llamado Epifanio, googleelo, búsquelo, está Dios y está vivo, tremendo hombre de Dios. Y ese hombre oró por enfermos, yo tenía 10 años, y un niño sordomudo de nacimiento contemporáneo conmigo, yo no lo conocía, pero era de mi edad, empezó a escuchar y hablar, y el gallego, el español, le preguntó, ¿quién fue este hijo? Y el niño le dijo, tartamudeando, jeje, y orando, Jesús. Y quedó sembrada esa semilla. Cuando me fui a consultar con el padrino, mis padres no sabían nada, pero el padrino, porque los demonios, los muertos, entre comillas, pero en realidad son demonios, y los paleros lo saben, y el babalao lo sabe porque tiene el caldero de Osain, que eso es de Osain, que eso es palo mayombe, también brujería. Aquí yo estoy buscando también porque dice una amiga, Gis, ella no lee los comentarios negativos, imagínense, son tantos, 245 ahora mismo conectados. A ver, dígame, sí. Y el padrino me dijo, este tiene una gran confusión religiosa, yo mi padre, sin ellos saben nada, pues se den cuenta que el mundo espiritual es real. Ya venía ya la confusión mía, decía, espérate, es verdad lo que dice mi abuela, ya aquí en la brujería, aquí no está Dios metido, aquí está Dios a 10.000 leguas, aquí no, Dios no tiene nada que ver con la brujería, este sincretismo es sobrenatural, real, pero del diablo. Y entonces, esa semilla que quedó en mí, yo seguí en mi mundo, en la brujería. En realidad estudiaste teología, tú llegaste a estudiar, o sea, sí, ¿te haces pastor porque lo estudiaste o has sido pastor por empiria? Recientemente me gradué en diciembre. ¿Te graduaste en dónde? En el ministerio. Oh, muy bien, en ¿dónde? En San José Las Lajas. Ah. Universidad Sobrenatural del Ministerio. Entonces, esto es como los cirujanos. Los cirujanos ya están ya operando antes de graduarse. Lo mismo, ya estamos pastoreando antes de graduarse, etc. Aunque esos son otros gente pesos. Esto es diferente a una carrera. Esto es un llamado divino. ¿Algo más así que quisiera saber? No sé. Bueno, es que realmente están preguntando de nuevo el tema de la homosexualidad, que preguntemos por el demonio de la homosexualidad, y ya hemos hablado bastante sobre eso, pues realmente... Tres niveles de influencia demoníaca, y aquí van a entender un poquito. Ah, de nuevo vas a... bueno, ok, repítelo, no importa, ok. Disculpa, ahora que recuerdo, no terminé de explicarlo completo. Tres niveles de opresión demoníaca. Posesión demoníaca. Es cuando un demonio posee espíritu, alma y cuerpo. Lo que hacíamos nosotros en la brujería, en el espiritismo. Ajá. Los demonios venían, el muerto montaba o pasábamos muertos, pero no era eso. Realmente son demonios. De hecho, cuando la gente soltaba el muerto, vomitaban. Justamente lo que pasa en nuestra iglesia, la gente vomita. Y lo que pasa en la Biblia, que vemos cuando Jesús echaba fuera demonios y los discípulos, la gente vomitaba, echaba espumarajo. Eso es bíblico, los brujeros santeros. ¿Saben lo que estoy hablando? Eso es real, porque yo lo viví de niño. Entonces, tres niveles de influencia demoníaca, posesión demoníaca. Generalmente cuando la persona escucha, ay, un endemoniado, otra cosa, piensa que nos referimos a que está poseído. Y no, amigo, no es así. Segundo nivel, atadura demoníaca, demonización o atadura demoníaca. Es cuando un demonio esclaviza, ata obsesiva y compulsivamente a una cosa, a una práctica, a una costumbre, a una actitud que es contraria a lo establecido por Dios. Ejemplo, me esclaviza al tener odio en mi corazón contra alguien que me dañó. Así también operan los demonios. Me esclaviza a una ideología contraria a lo que dice la palabra de Dios. Porque la Biblia habla también de los demonios de falsa doctrina también. Entonces, en tantas maneras, operan los demonios. Entonces, posesión demoníaca, demonización o atadura demoníaca, que es un demonio en un área de tu alma esclavizándote, por ejemplo, al alcohol, al cigarro, las drogas, al adulterio, a ser un promiscuo, etc. Y el tercer nivel, opresión, que es un demonio que no está dentro de ti, pero desde fuera te envía pensamientos suicidas. Los brujeros saben lo que estoy hablando, ánima sola, palo mayombe. Demonios que te envían para suicidarse en 24 horas, te matan con una brujería, un vaso de palo mayombe, porque yo practiqué eso también, nunca lo hice, pero yo sé que escuché las historias y sé que es real. Y opresión demoníaca. Entonces, la que nos referimos generalmente es la segunda y la tercera. El diablo te puede oprimir con una enfermedad, mandar una enfermedad, puede meterse en un área de tu alma. Tú estás 100% en control de ti, menos en esa área. No puedes dejar de fumar, no puedes dejar las drogas, no puedes dejar tal cosa, porque estás atado en esa área por demonio. Entonces, cuando hay un choque de poder, el poder demoníaco viene y se manifiesta el poder de Dios a través de mí, de quien sea, cualquier cristiano, ese demonio lucha por no salir, y ahí es donde ven la gente vomitando, la gente gritando, y en esa batalla al final, donde siempre Dios gana, la gente vomita, etcétera, y esas son esas manifestaciones. Básicamente, y las personas llegan a ti básicamente porque ya te has hecho bastante conocido y por decisión propia. Esto no es en Medio Oriente, amigos.
Bueno, a ver, de todas maneras ya yo creo que la directa, yo te he podido preguntar muchas dudas mías particulares, hay muchísimos conectados, dice Alan, pregúntale por favor si Dios interviene a través de él para curar enfermedades, si puede terminar con la dictadura, bueno, ya realmente ese tipo de tema es algo que se pudiese ver en otro tipo de paparazzi en esta página. Yo realmente no me interesa mucho meterme en el tema de la política. No sé qué piensa usted sobre la política. Realmente yo creo que no quiero, al menos yo, salir perjudicada de este parque. Mi política es la del cielo, la de Dios. No importa si eres comunista, capitalista. Yo amo a todas las personas, sea homosexuales o no, así también sea capitalista, comunista. Les amamos a todos así como Dios les ama, yo también. Ahí se resume toda mi política. Bueno, pues ha sido estupendo poder compartir con usted. Si nos ponemos un poquito para la sombra, cerramos en lo que saludo a algunos amigos porque les voy a contar algo. Ya finalizando esta transmisión, Junier estaba diciendo, no lees todo. Ay, mira, el hermano atrás de mí. No lees todos los comentarios. Es que mira, son muchos comentarios y en la directa van subiendo los comentarios y se me limita el escenario, señores, porque imagínense ustedes, tampoco soy maga. Pero verdad que esto ha estado bien activo. Yo creo que al menos mis dudas particulares las he podido aclarar. Si tienen alguna otra, háganmela saber. Y bueno, en estos minutos finales, ya en la sombrita, podemos entonces terminar de conversar. Dice por acá, dice Chicho Pérez que la oración y la fe sanan. Un besote para ti. Y dice Javier Toranzo que sí, que bueno, que si Dios vende el CUC a 23. Bueno, ya estamos aquí mezclando todo tipo de cosas. De todas maneras, mira, yo realmente creo que podemos volvernos a encontrar. Claro que sí, cuando quieran. Yo creo, esto ha sido muy nada planificado, diría yo. He llegado a tu casa por azares de la vida, por Claudia también, por decirlo de alguna manera. Y entonces yo creo que en algún momento puedo venir a visitarte. Si quieres mandar un saludo justo ahora, bueno, en este momento, dale, ven. Saludamos a todos los hermanos, ministros que nos ven. Bendecimos a cada pastor, profeta, evangelista, maestro, apóstol. Les bendecimos, abrazo a todos los que están haciendo su labor en Cuba. Como les dije, no soy el único. Ahora soy yo el único ahora mismo, pero no el único, sino el primero. Vendrá mucho que tendrá que entrevistar por los milagrosos y testimonios exuberantes de milagros que ahora mismo están habiendo desde Guantánamo, Santiago de Cuba. ¿Para qué me están preguntando? Provincia, hasta Grande Río. Todas las provincias de Dios se están moviendo, así que les bendigo, amigos. Sigan adelante. A cada oveja, a cada hermano también le mandamos saludos y bendiciones. Es Dios quien se lleva toda la gloria. Viene un nuevo tiempo para Cuba. La palabra de Dios que aunque tinieblas cubran la tierra, con todo amanecerá la gloria de Jehová sobre nosotros. Este es el tiempo donde la iglesia tiene que brillar. Basta de disfrazar humildad para que la gente no. Esto no se trata de humildad, no se trata de que hay gente que está a punto de morir, se va al infierno, y por una palabra de aliento, una luz que resplandezca, pueden ser salvas, sanadas, prosperadas, liberadas. Les bendecimos. Entonces ahora sí vamos a ir cerrando. Realmente, si usted piensa que estoy cerrando la directa porque no quiero hablar de política, tampoco es el caso. Lo que no es menos cierto que no vamos a hacer una salvedad y mi trabajo no va en torno a la política. Esos nuevos amigos que nunca me han visto y que se suman, bueno, pues yo lo vuelvo a explicar. De todas maneras, yo puedo venir a un segundo encuentro, conversar más con el Junier. Yo no quiero que te molestes, eres uno de los seguidores que siempre me acompaña y que me encanta que estén conmigo, pero yo decido hasta dónde puedo llegar. Entonces, más adelante, tal vez, visitamos de nuevo a Adrián. Y no es miedo a la seguridad, sí. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Un besote de amor para esos amigos que siempre se suman, que siempre están conmigo. Alexander Rodríguez, dice Orlando Vallejo, dice faltas de, dice por acá, a ver, dice Marta Salcedo, faltas de respeto, último tiempo, saludos y Dios ama al mundo, pero aborrece la maldad y el pecado, bendiciones, hay muchos amigos conectados. Dice Dio San, que si es recarga móvil, le conecta la corriente y le recarga, él explicó lo de las recargas, pero más allá de que no lo hagas tú, que sea a través del Espíritu Santo, si has tenido testimonios de algunos seguidores, que tú les oras y ellos tienen saldo en su teléfono, ¿o no? 100%. Entonces, ay, mire, testimonio, ya le digo, visite nuestro canal en YouTube, en Facebook también, en nuestra página. Testimonio desde personas apareciendo dinero en la cartera, dinero en sus gavetas sobrenaturalmente, dinero en sus cuentas de banco sobrenaturalmente. CUC o moneda nacional. Sobre todo moneda nacional. Por eso CUC también ha aparecido en la cartera. Hace poquito testimonio de 6 CUC que aparecieron. Hemos aprendido esto. Aprendemos a alabar y glorificar a Dios en lo poquito, para que Él nos entregue lo mucho. Y Jesús dijo, si tú no eres fiel en lo poco, en lo mucho, no serás fiel y no te pondrás. Es lo mismo. Así que glorificamos a Dios por estos pequeñitos testimonios de milagros financieros, para que Dios nos
fe, nuevas dimensiones, por así decirlo. Así que es Dios quien hace todo, Él se merece toda la gloria. Yo reconozco 100% que esto es ahora mismo por la gracia de Dios. ¿Qué cosa es gracia? Es un regalo de Dios, no es por mérito, no es porque yo lo merezca ser inteligente, es por la pura, absoluta gracia de Dios. Bendiciones. Bueno, pues ahora sí, muchísimas gracias, Yusniel López, yo lo sé. Y bueno, por supuesto, aquí todos somos empáticos, empezando por mí. Lo dejamos y saludamos y mandamos mucho, mucho, mucho. ¿Cuál es el nombre del canal? ¿Cuál es el nombre del canal? Vamos a terminar contigo a mi lado. Pastor. A ver si para esos seguidores que están ahí diciéndome que me acerque a Dios, me llena un poco de tu espíritu y también si cayera de hecho, polvo de oro. Si oramos, un momentico por lo que hablamos. Oramos. Les reto a orar por ellos un momentico rato. Un momentico. Yo creo que muchos seguidores no van a querer que yo. Es rápido. ¿Qué cosa? A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Y por qué tú harías? ¿Qué harías? Una demostración de poder de Dios. De manifestación de ángeles. Ahora mismo. ¿Qué piensan ustedes? Lo hacemos. Dice por acá, a ver, déjenme leer un poquito. No, Orlando Vallejo no quiere. Orlando Vallejo no quiere. Pero hay más que Orlando Vallejo. No, pero es que el problema Vallejo, es que yo tengo que hacer lo que me... A ver, vamos a ver qué dicen. Dice Orlando Vallejo no quiere. Señores, pastor, sí. No, espérese un momentito, sí. Déjeme leer a mí. Además me da un poco de... No, espérese, a ver. Dice por acá Neris Paife que el hermano está con miedo. No, el hermano lo que no le gusta mucho a la cámara. Aquí el que es más comunicativo eres tú. Dice, preséntaselo a Pedrito el paquetero que... Ay, Constantino, mira, yo te puedo asegurar a ti que si Pedrito el paquetero viene en vivo, bueno, podemos hacerlo para que Pedri venga. Pero y bueno, le haga una entrevista. A ti te encantan las entrevistas, eso es. Por mi misión. Eso es real. Dice Félix Daniel, dale que yo soy como Santo Tomás, ver para creer. Y dice por acá, eso es nuevo, morir, milagros financieros. Ese es Orlando. Eva dice que sí, ay, ay, ay. A Dios nunca se le rechaza, ay, ay, ay. Héctor Pérez Casas, a ver. No sé, vamos a ver, pero algo muy rápido. ¿Rápido? Dice por acá, miedo, no. Dice que estuve de acuerdo con él, que lo escuché, pero empezó a atacar mi religión y ahí está el problema de ellos. ¿Cuál es tu religión, Yusniel López? Que realmente hemos hablado tanto, él ha hablado tanto. Yo con algunas duditas, imagínate, tú sabes que esto ha estado caliente. Oren. Dice que oren. A ver, claro, Giselle, sí, que ore. Dice Héctor Pérez Casa que sí, que ore. Vamos a orar. A ver, pero ¿qué vas a hacer? Una demostración sorpresa, vamos. ¿Una demostración sorpresa? Sí. A ver, aguanta la cámara. Cambia el set. Ah, sí, ok. Ay, Dios mío. Yo una vez me tiré las cartas, después no digan que es que solo es esto. Una vez me tiré las cartas en vivo, ahora van a orar. Es que se hacen muchas cosas en directo. Además, soy actriz, más actriz que periodista. Bien, vamos a ponerlo. Pero ahora no va a actuar, ¿no, verdad? No, ahora voy a ver qué vas a hacer tú. ¿Cuánto le pagué yo a usted por este cuadro? No, absolutamente nada. De hecho, nos hemos ensolado. Primera vez que nos vamos. He entendido algunas cosas. Ok, estira su brazo a la altura y ancho de los hombros. ¿Sí? Bien estirado, pero hazlo, que vivirlo bien. Bien estirado. Altura y ancho de los hombros, codos bien estirados. ¿Ya? Ahora, suavecito, los dos brazos, centro del pecho, suave. Fíjense suavecito. Suave. Y ese otro pecho. Ahí. Vamos a tener que un brazo crezca más que el otro y después vuelva a su lugar original. Padre, en el nombre de Jesús, separa un poquitico los brazos. En el nombre que es sobre todo nombre, gracias por tus ángeles, Señor. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, ángel, tus ángeles ahora mismo están en este lugar, el Espíritu Santo, y el brazo derecho crece más para afuera ahora. Crece en el nombre de Jesús. Brazo izquierdo retrocede y el derecho crece más ahora mismo en el nombre de Jesús. Brazo derecho crece en el nombre de Jesús. Brazo izquierdo retrocede a su lugar ahora mismo en el nombre de su brazo derecho crece. Estire bien los coditos ahí, muy bien. Ahora mismo crece más, ahora mismo en el nombre de Jesús. Crece más, en el nombre que es sobre todo nombre. Está creciendo, gracias Señor. Crece más, en el nombre de Jesús. Suavecito, una a sus dos brazos, suave. Mire su brazo sin moverlo del lugar. Mírelo cómo está. Mírelo un poquitico ahí. Lo ve ligeramente más alto. Estire su brazo de nuevo. Padre, en el nombre de Jesús ahora mismo. Brazo derecho retrocede. Brazo izquierdo crece ahora para afuera en el nombre de Jesús. Brazo izquierdo crece. En el nombre de Jesús crece el brazo izquierdo ahora. Crece más. Ponlo del lado que es eso. Brazo izquierdo crece.
brazo izquierdo crece para afuera ahora en el nombre de Jesús. Brazo izquierdo crece en el nombre de Jesús. Ahí lo pueden ver, amigos, el brazo izquierdo más largo, crece más, más. Brazo izquierdo crece ahora mismo en el nombre de Jesús. Brazo izquierdo crece, estire bien los coditos, codos, crece el brazo izquierdo, retrocede a su lugar, gracias Señor, ahora mismo en el nombre de Jesús, pareja, gracias Señor. Mira tu brazo, pareja, ahora. ¿Cómo lo ve ahora? Sugestión. Esa es su opinión y la respeto. De todas maneras, yo puedo hacer un pedido para que ores por mí. Claro que sí. No, pero préstame acá el telefonito porque es que yo necesito tenerlo en mi poder porque realmente esto ha estado bastante interesante. Yo lo mismo me tiro las cartas que me oran, buena, pero si yo tengo alguna petición, no necesariamente tengo que estar convertida, ¿se dice así? Claro que no. Para hacerle y que tú me ayudes. Claro que no. ¿Qué tú crees, mi amor? Hacemos la petición. Ay, corazón, lo ponemos a prueba. Ay, Ana Margarita, ya tú te estás riendo, tú sabes cuál va a ser la petición. Si yo tengo una petición, puede ser una petición, por ejemplo, yo te digo, en una semana quiero que se me cumpla. Esto es en vivo en Paparazzi Cubano con una cantidad de amigos, una cantidad de amigos conectados y estoy haciendo una petición que si no se da puede ser complicado para ti. ¿La podemos hacer? Claro. A ver, dice... Ojo, quiero aclarar que yo no soy el genio de la lámpara ni nada. Simplemente soy un cristiano. Yo voy a hacer una petición. Un cristiano que ora, le pide a Dios y Dios quien hace los milagros y se da toda la gloria y todo el crédito. Así que... Yo voy a hacer una petición y puedo poner incluso en cuándo quiero que se me cumpla. No, es en serio. ¿Puedo hacerlo así? Obviamente, claro. Dios lo puede hacer. Y entonces yo no puedo hacer nada, pero Dios sí. Yo te la hago y después yo te diría, me comunico contigo y te digo, ¿se me cumplió o no se me cumplió? Bueno, lo tengo que contar en Paparazzi, porque ya que oramos y tal, yo hago la petición y entonces ya después ponemos... Claro que sí. Bueno, miren, allá vamos. La petición que yo tengo, esos amigos que siempre se suman a las directas, saben que yo estoy esperando la fecha de entrevista porque mi amor se encuentra del lado de allá y bueno, es difícil la distancia. Saludos, señores, nos vemos cada 3 meses y bueno, sí, bastante seguido, pero es que es importantísimo poder estar cerca de él. Y en vivo o en directo, con muchísima fe, vamos a hacer esta petición. ¿Mi entrevista para cuándo? ¿Mi entrevista para cuándo? Porque yo llevo esperando por ella ya, ¿cuánto tiempo? No sé si... Bueno, ya van a ser 3 años de mi reclamación en diciembre. Lo único que falta es la entrevista. Yo quiero que me llegue esta semana. ¿Cómo era? Padre, en el nombre de Jesús. Espérate un momentito. Pero es decir, ya, yo te digo que quiero... ¿Una oración corta y sencilla? No, pero yo te digo que yo la quiero esta semana y tú me oras. Ok, vamos a pedirle a Dios. Señores, de verdad que esto no puede ser. Orlando Vallejo, discúlpame, he tenido que hacerlo, tú verás. Esta semana quiero mi entrevista y juro que si me llega esta semana, yo lo voy a decir en vivo y vamos a comentar, a compartir y vamos aquí a traer de nuevo a él. No me convierto, pero bueno, vamos a... Dale, esta semana hoy es viernes, empezamos a contar de sábado a sábado. Ok. No, fines de semana no puede llegar, ¿no es verdad, mi amor? No, de lunes a lunes. Ok. Ok. Padre, en el nombre de Jesús declaro bendición sobre ella, gracias, favor, sobrenatural y conforme al deseo de su corazón, Señor, declaro que conforme a tu voluntad, tú concedes, declaro gracia y favor ante las autoridades en el nombre de Jesús. Y declaro, Señor, una gracia, un brillo especial sobre ella que va a resaltar, Señor, y en el nombre de Jesús la llaman pronto. Lo decretamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, ¿ya? ¿Esperan? Si llega esta semana, Señor, ahí sí hay que joderse. Tengo que citar a mi querido Otaola. Ya, porque aquí sí, de verdad, dicen que no tengo pudor. Mira, lo siento. Lo siento, mi amor, no me río. Dicen que no me ría, que esto es seriedad. No tengo pudor. Tremenda. No me río, seriedad. Gracias, Dios mío. Ay, Dios mío, de verdad que esto no me da risa. Gracias, Dios, si esta semana llega, lo decimos en vivo o en directo. Amén. Y un besote de amor para esos amigos que siempre me acompañan saludándolos. Gracias por estar, gracias por la empatía, gracias por tanto. Yo quisiera orar por todos los enfermos que nos ven ahora mismo, si me permite. Menos un minuto, 30 segundos, rapidito. Padre, extiende tu manito si estás enfermo. En fe y crees conmigo por un milagro. Extiende tu mano a la pantalla ahí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús ahora mismo, declaramos ahora mismo todo tipo de milagros. Ahí escríbelo, la enfermedad que quizás tenga ahora mismo, todo cáncer terminal. Hay familiares incluso que no estén ahí ahora mismo. En el nombre de Jesús, declaro ahora mismo, Señor, tu gloria manifestada, sanando enfermos. Ahora mismo todo espíritu de enfermedad deja libre los cuerpos ahora mismo. Declaro que te desaparecen. Ceguera, sordera, astigmatismo, miopía, se va afuera. Declaro sanidad. Ahora mismo gente con pie plano, se le forma el arco. Revisa tus pies si tenías plano el pie. Verás el arco. Hay muchos testimonios que tenemos de eso. Escoliosis desaparece. Tu gloria en sus hogares. Milagros financieros, milagros físicos. Y sobre todo el milagro de la salvación, Señor. Convence a esta gente de pecado, justicia y juicio. Gracias, Espíritu Santo.
Amén. Les bendecimos y les amamos y este es nuestro objetivo. No, es que dice Fátimón que no tengo gandinga, pero Fátima, lo siento, bien, yo necesito que ya la entrevista llegue y lo siento, señores. Yo esta oportunidad no la podía pasar por alto. Está bueno ya. Un besote, que viene mi amigo Pedrito el Paquetero. Y ustedes atentos a esa notificación de Paparazzi, que nos iremos viendo y volveremos a conversar con ustedes. Con gusto. Y de verdad, disculpe si en algún momento hice preguntas demasiado tontas. Pero bueno, no pasa nada, aquí estamos aprendiendo juntos. Claro que sí. Chao, chao.